gloria a Jesús. Dios le bendiga, niño. Dios le bendiga, niños. Doy gracias a Dios por este privilegio que se me ha dado y quiero que vayan a sus Biblias a Salmos 1. Salmos 1, cuando lo tengan me dicen un amén. Se le honra al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se llevará los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová concede el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Ahora vamos a orar. Amantísimo Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Usa a los niños que van a cantar, a la hermana que va a predicar, Señor. Úsame a mí, Señor. Usa a los tiempos especiales. Usa a mi hermana con el piano, Señor. Usa a los padres de los hijos, por usar los padres de los hijos que perdieron en Texas, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor. Gracias, Padre, por un día más que lo tienes aquí reunidos en tu nombre, Señor. Usa a los que van a cantar y a todos, Señor, en nombre de tu Señor. Amén y amén. Ahora dejo a los que van a cantar, que es Mirna y Emily. Yo le bendiga más. Voy a querer que abren sus Biblias conmigo en Salmos 98:4 y cuando tengan mis y con fuerte amén. Salmos 98:4. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: cantad a Jehová toda la tierra, levanta la voz y aplaude, y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclama con trompetas y sonidos de bocina delante de Jehová. Amén. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús, que me ama y con su tierno amor, que me ama y que me ama. Su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama. Su nombre es Jesús, que te ama y que te ama y que te ama y con su tierno amor, que te ama y que te ama. Su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama,
nos ama. Tenemos un amigo que nos ama. Su nombre es Jesús. Que nos ama y que nos ama. Que nos ama y con su tierno amor. Que nos ama y que nos ama. Su nombre es Jesús. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tuvieres a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen. Y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen. Y los creyentes alaban al Señor. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen. Y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen. Y los creyentes se alaban al Señor. Luchó Jacob con el ángel de Jehová. Luchó Jacob con el ángel de Jehová. Y en su lucha le decía, si no me bendices no te vas. Y en su lucha me decía, si no me bendices no te vas. 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 Luchó Jacob con el ángel de Jehová. Luchó Jacob con el ángel de Jehová. En su lucha le decía, si no me bendices no te vas. En su lucha le decía, si no me bendices no te vas. 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 Ahora es tiempo de las alabanzas de oración.
que siento. Bendito Salvador, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hecho por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos en las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Salvador, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Por todo lo que haces y todo lo que harás, yo te agradezco por todo lo que has hecho. Todo lo que harás. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Quiero que vayan a sus Biblias a Malaquías 3:10. Malaquías 3:10, cuando lo tengan me dicen un amén. Malaquías 3:10. Y dice: traer todos los diezmos al alfolí y hay alimentos en mi casa. Probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Y los que van a recoger la ofrenda es Linda y Belén. Linda y Belén. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las variadas, las aves cantan, las alabanzas del Cristo Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas del Cristo Salvador? Gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas del Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas al Cristo el Salvador? Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Oh, gloria, aleluya, Cristo me salvó. Amén, así dejo a mi hermano que prosigue con el servicio. Ahora vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero a los niños que echaron y a los que no echaron, por el trabajo de los padres, de las maestras, de todo, Señor, que cada domingo que echan su ofrenda, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor, en nombre de tu Señor. Amén y amén. Ahora es el tiempo de especial y el primero es Belén. Te amo. El maestro de Andy está pasando por aquí.
de Andiego está pasando por aquí. El maestro de Andiego está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque. Recibe la bendición, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Andiego está pasando por aquí. El maestro de Andiego está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibe la bendición, déjalo que te toque, y déjalo que te toque. Lo que te toque y recibe la bendición. Linda y Jasmine. Vamos a cantar No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. Yo lo hay, yo lo hay, yo lo hay, Dios, tan grande como tú. Yo lo hay, yo lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Justin. Vamos a cantar David, David Alzaba. David, David Alzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. David, David Alzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. Saúl mató a mil y David a sus 10,000, el pueblo se regocijaba. Saúl mató a mil y David a sus 10,000, el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. El oso y el león, el pueblo se regocijaba. David, David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Y quieren cantar la balea. Y cada día del Señor.
que vive, niños. Y a su nombre. Y a su pueblo. Amén, niños. Ahora dejo a la predicadora, que es la hermana Margarita. Amén. Amén, niños. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos ha permitido estar aquí para adorar y bendecir su nombre. Bendito Dios. Se puede poner de pie, buscar en sus Biblias en Efesios 6:18. Le damos la bienvenida, ¿verdad?, a los niños que han venido por primera vez. ¿Quién ha venido por primera vez ahora? Ustedes vinieron por primera vez, ¿verdad? ¿Segunda vez? ¿Ya habían venido? Bueno, le damos la bienvenida, ¿verdad?, a todos entonces, que todos somos de casa. Le damos gracias a Dios porque Dios ha permitido estar aquí. Efesios 6:18. Pónganse de pie por reverencia a la palabra. Pónganse de pie. Christopher, pónganse de pie. Pónganse de pie. Los que no tienen Biblia, pongan atención. Y los que tienen, vamos a leer en Efesios 6:18. Efesios 6:18. La palabra del Señor, se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pónganse de pie, vamos a orar todos juntos. Pónganse de pie. Párense, si no entienden, ¿verdad? Párense. Párense los niños, sean reverentes. Cierren sus ojitos, vamos a orar. Vamos a orar por la palabra del Señor y por esta palabra que sea el Señor poniendo en su corazoncito, ¿verdad? Para que pueda penetrar hasta su corazón y su mente. Que sea el Señor dando sabiduría a cada uno de ustedes. Cierren sus ojitos, bendito Dios. Bendito Dios, le damos gracias en esta hora. Porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Le pedimos, Padre Santo, que sea usted, Señor, hablando a través de mis labios, Padre de la gloria. Santo eres, Señor. Le alabamos y le bendecimos. Y le pedimos en esta hora por cada uno de estos niños, Señor, que usted ha traído, Padre Santo, que sean hacedores de su palabra, bendito Dios. Se lo pedimos en esta hora, bendito Padre. A usted sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Los niños se pueden sentar. Amén. Pongan atención. Les voy a hacer preguntas. Pongan atención. El tema de hoy es la oración. Dice, la oración. Dice, oren en todo tiempo. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que oremos en todo tiempo. Y súplica en el Espíritu. Y manténganse atentos siempre orando por todos. Todos nosotros tenemos que orar por todos, dice. Y ustedes, niños, ¿verdad? Yo sé de que ustedes cada noche oran con sus padres. Y si no oran con sus padres, pues oran solitos antes de acostarse, ¿verdad? E igual también en la mañana. Le damos gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido amanecer, dice. Dice, la oración es un diálogo franco y sincero con nuestro Padre. ¿Cómo es la oración? ¿Cómo es la oración? Una oración es sincera y franco, dice, con nuestro Padre Celestial. Debemos orar a Dios y a nadie más. Solamente a Dios hay que orar. A Dios le tenemos que pedir que nos sane si estamos enfermos, ¿verdad? Hermanito Christopher, pongan atención, ¿verdad? Porque venimos a poner atención, ya están grandecitos. Dice, ¿cuál es la importancia de la oración? La importancia de la oración, dice, es necesaria para recibir bendición.
Todos nosotros recibimos bendición de Dios cuando nosotros oramos. Por eso es importante, niños, que usted ore. Que usted ore cada día, dice. Dice que Jesús oró. Ustedes se acuerdan en un relato de la Biblia cuando Jesús oró y oró, que tanto que oró, que fueron gotas de sangre que cayeron a la tierra. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Y alguien se acuerda por qué fue que Jesús estaba orando? ¿Qué le iba a pasar a Jesús? Que lo iban a crucificar, ¿verdad? Ajá, entonces él oró, dice, y esa oración que él hizo, dice que de tanto que oraba él, y él quizás como humano, él no quería padecer ese suplicio que iba a tener cuando lo iban a crucificar. ¿Y qué más le iban a hacer? Dice, porque no solo lo crucificaron, ¿alguien más sabe qué más le hicieron a Jesús? Lo azotaron. ¿Alguien más? Le pusieron una corona de espinas. Lo escupieron. ¿Ustedes se pueden imaginar qué tanto le hicieron a Jesús? Lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, lo clavaron, o sea, lo insultaron. Todo eso, él cuando estaba orando, imagínense si nosotros supiéramos todo lo que a nosotros nos puede pasar y si nosotros no oramos. Por eso dice que nosotros tenemos que orar en todo tiempo, porque no sabemos lo que nos puede pasar. Dice, también nos dice de que Jesús nos enseñó a orar. Dice, ¿usted sabe cuál fue la oración que Jesús nos enseñó? Hay una oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, ¿verdad? Jesús nos enseñó, ¿verdad? El Padre Nuestro, que esa era una oración que nosotros podíamos orar. Dice, yo creo que casi todos se saben el Padre Nuestro, ¿verdad? Amén, sí se la sabe, ¿verdad? Esa es una de las oraciones que Jesús nos enseñó que nosotros oráramos, ¿verdad? Y dice en Juan 14:13, dice, que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, esto haré, para que sea glorificado, dice. Así como el Señor nos ha enseñado a orar, también dice que nosotros le podemos pedir a Él cualquier cosa. Pero ¿por qué le pedimos cualquier cosa? Que lo sane, que haga un milagro en nuestra vida o en la vida de un amiguito, para que el Señor se glorifique. O tal vez puede ser de que ese niño no se sane luego, porque quiere de que nosotros oremos más por esos niños. ¿Amén, niños? ¿Amén? ¿Amén? Amén. Amén, sí. Entonces, esa es la oración, ¿verdad?, que nosotros tenemos que orar, dice. ¿Y cuál es la importancia de orar? Dice, la importancia de orar es que nosotros tenemos que estar en comunión con Dios. Todos nosotros tenemos que estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la oración es la raíz de nuestra vida, dice. Porque si nosotros no oramos, lo levantamos como que fuéramos animalitos. Ustedes saben cómo cuando despiertan los animalitos, ¿verdad?, que se levantan de un solo. En cambio, nosotros los humanos no, porque somos hijos de Dios y tenemos que darle gracias a Dios porque ha amanecido y porque estamos vivos. Amén. En la Biblia dice que hay muchos versículos para orar, dice. El Señor nos ha enseñado muchos versículos, dice. En Primera de Tesalonicenses, puede buscar en Primera de Tesalonicenses 16:18. Ahí dice, en Primera de Tesalonicenses, lo puede leer una hermanita de las hermanas. Primera de Tesalonicenses. Ajá, 3. Primera de Tesalonicenses 5:16-18. Primera de Tesalonicense. Oiga, niños, estar siempre gozosos. Nosotros tenemos que estar alegres, alegres y gozosos. Y orar, dice. Y orar, dice. Hay que orar en todo tiempo, dice. Y también es en
en Segunda de Crónicas, este que es casi la mayoría no lo podemos, ¿verdad? Porque dice en Segunda de Crónicas 7:14. Mire qué bonito lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, si nos humilláramos, ¿verdad? Sobre cual mi nombre es invocado, si nos arrepintiéramos de los malos caminos. Pidamos perdón, dice, si nos arrepintiéramos de los malos caminos, Él nos va a perdonar y va a sanar, dice. Así tenemos que ser nosotros, niños, tenemos que orar, pedirle al Señor que sea Él, ¿verdad? Ayudando, dándonos fuerzas, porque ustedes pueden decir, yo no tengo nada por qué orar. Claro que tiene que orar. Usted tiene que orar también por su mamá, por su papá, por su familia, por sus amigos. Ustedes saben lo que ha pasado últimamente. ¿Han visto las noticias? En Texas. Imagínense, niños, qué madre, qué padre no ha llorado con esa noticia que se está dando. Yo creo que quizás todos nos hemos puesto a llorar y decir que a un hijo lo maten. Dice de que a un papá, pongan atención, niños, a un papá dice de que no lo dejaron ver porque el niño estaba bien herido, estaba bien desfigurado. Imagínense como madre que uno es, ver a un hijo que está así, es doloroso, ¿verdad? Pero por eso dice que el Señor permite que pasen las cosas para que nosotros nos humillemos, oremos, hermanos, oremos, niños, para que el Señor les dé fuerza a esas familias que han perdido sus hijos, ¿verdad? Sus niños, a esos padres, ¿verdad? De que qué momento, imagínense que lo que les pasó. Nadie se esperaba eso, que les hicieran que llegara ese hombre, ese muchacho, porque era un joven. ¿Y por qué fue que pasó todo eso? Dice de que ese muchacho era un muchacho que desde chiquito le hacían burla. Miren cómo son las cosas, niños. Por eso en las escuelas, si a ustedes les andan haciendo burla, ustedes andan haciendo burla, en español burla, ¿verdad? Pero en inglés dice bullying, ¿va? No tienen que hacerlo, porque eso se les, como que se les penetra a los niños en su mente y como que ese niño no habló o su mamá no habló con él para que él se le olvidara todo eso que él había pasado, porque él como que estaba traumado de todo lo que él había vivido en su niñez. Entonces, ustedes, es el momento que ustedes como niños tienen que hablar con sus padres. Mire mamá, mire papá, me está pasando esto. A mí me están haciendo bullying. Yo quiero que usted hable con la maestra o que hable con, yo creo que tienen como un tutor que les ayuda a ustedes para que no les pase todo eso. Y en su casa, cada mamá ora por cada niño, para que ese niño no ande agarrando ninguna cosa que les pueda dañar su mente, en su mente y su corazoncito, ¿verdad? Porque imagínense si ese niño, lo que él vivió y lo que hacía en su teléfono, dice también, ¿verdad? Que tenía juegos que solo matar, porque hay niños que juegan feo, ¿verdad? Juegan unos juegos que tienen en los teléfonos de matar, porque yo veo que me está matando, pa, 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 y hasta se mueren, se tiran así que se han muerto, estando jugando. Imagínense, todos esos juegos no son buenos. Pueden haber juegos que son buenos en un ratito jugar, ¿verdad? Pero hay esos juegos que están haciendo últimamente, le dañan su mente y su corazón y van pensando cosas feas. Dígame, Brando. Imagínense, solo porque perdió, se mató. Imagínense, no, esos niños que tienen su mente solo para esas cosas, pensando mal, ¿verdad? Por eso dice de que nosotros, ustedes como cristianos, nosotros como cristianos, tenemos que leer la palabra del Señor y dedicarle un poco de tiempo. Yo sé que son chiquitos y ustedes dicen, ay, yo me aburro, pero ustedes, aunque sea 5 minutos, tienen que orarle al Señor, unos 5, 10 minutos, dedicarle al Señor para que el Señor los escuche, ¿verdad? Y les aparte de todo mal, porque ustedes saben de que ahora los tiempos que estamos son malos. Ahora ya no van a decir, no van a venir tiempos buenos, es tiempos malos. Están pasando muchas cosas. Mira, hoy no se habla más que solamente de matar.
pleitos, que la hija está matando a su papá y a su mamá, que el muchacho anda disparando, que el papá está matando. Entonces, solo de matanza se habla. Entonces, nosotros tenemos, ¿verdad?, la diferencia que hacer de ser hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros somos diferentes a ellos, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que orar, pedirle al Señor que reprenda a ese enemigo que anda atacando, y que en la mente de cada uno de ustedes esté siempre esa mente, ¿verdad?, de que digan, yo quiero hacer una oración, o yo quiero hablar con mi mamá, para que oremos juntos al Señor. Dice en Primera de Juan 5:14, dice que él nos da confianza en Juan, en Primera de Juan 5:14, gloria a Dios, en Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El Señor nos va a oír si nosotros le pedimos conforme a su voluntad, pero si es la voluntad del Señor. A veces nosotros le estamos pidiendo al Señor, pero si no es la voluntad del Señor, Él no la va a escuchar. Si, Él siempre escucha, perdón, pero nosotros tenemos que hacerlo, que Dios nos escucha y Dios va a hacer las cosas conforme a su voluntad, no a la de nosotros. Amén. Amén, niños. Amén. Y dice, Pablo, ¿han escuchado hablar del apóstol Pablo? ¿Saben quién era el apóstol Pablo? Vale. Él era perseguía a los cristianos. ¿Sabe? Cuando él se convirtió, dice que a él lo apresaron. Ahí quiero llegar. Cuando a él lo apresaron, imagínense que él estaba preso con Silas, dice. Estaba preso con Silas, dice, y él estaba orando y alabando al Señor. Ajá, amén. Ajá, dice que ellos están, imagínense que nosotros tenemos que orar en cualquier circunstancia. Dice que Pablo estaba encarcelado y estaba orando. Imagínense, podemos orar en cualquier circunstancia de nuestra vida que estemos. Tal vez si estamos enfermos, también tenemos que orar, ¿verdad? Pero a veces nosotros decimos, si estamos enfermos, no quiero orar porque estoy enfermo, porque me duele la cabeza. No, pedirle al Señor que le quite ese dolor de cabeza. Puede ser una oración y decirle al Señor que lo sane, porque Él es el que nos sana a nosotros. Amén. Así fue Pablo, ¿verdad? Que Pablo dice que estaba orando, dice que las cadenas se rompieron, y dice que todos los que estaban encarcelados oían que cómo alababa Pablo y Silas, dice. Y dice que a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Imagínense cómo era el gozo de él y por qué estaba preso. ¿Usted sabe por qué estaba preso? Por predicar su palabra, ¿verdad? Por eso estaba preso Pablo. Muchos cristianos estuvieron presos, ¿verdad?, en aquel tiempo por predicar el evangelio del Señor. Y aún así siempre lo hacían y oraban, dice, porque eso no les quitó el gozo a esos grandes seguidores de Cristo, ¿verdad?, de orar por el Señor, ¿verdad?, orar a Dios que les ayudara. Dice en Lucas 22:44, Jesús oraba intensamente, dice, lo que les acabo de decir, ¿verdad?, que Jesús oraba intensamente y su sudor era como gotas de sangre. Y dice en Colosenses 4:12, perseverad en la oración, hay que ser perseverantes, dice. ¿Por qué? Porque la oración cambia. Ayunar y orar, dice, porque el enemigo siempre va a estar a la par, pero nosotros no le tenemos que dar cabida, niños. Por eso dice que todos tenemos que orar, porque Dios escucha la oración del justo. Amén. Gloria a Dios, niños. El Señor escucha la oración, dice. Por eso ustedes siempre tienen que decir al Señor, cuando se vayan para la escuela, mami, ya me voy, deme la bendición, ¿verdad? Que el Señor le bendiga, que el Señor le cubra su entrada y su salida, ¿verdad? Porque yo creo que algunos niños tienen como miedo o temor que puede pasar algo en su escuela, ¿va? Pero no.
¿Estás segura, va? No, pero algunos sí, algunos sí, algunos niños están que tienen miedo de ir a las escuelas porque les puede pasar algo, pero no, usted tiene que tener confianza en Dios, ¿verdad? De que usted está protegido con la sangre de Cristo y Él es el que nos va a cubrir, ¿verdad? Y nos va a ayudar que no vaya a pasar nada porque Él no lo va a permitir. Amén, niños. Así nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser perseverantes. Mire cómo vienen cada domingo o miércoles que vienen todos los niños a decir su texto bíblico. Mientras usted está aprendiéndose ese texto bíblico, usted está orando con el Señor porque se lo está aprendiendo, porque son palabras de la Biblia, son palabras de Dios. Usted, en ese momento que usted está orando, le está diciendo al Señor que le ayude y que le dé sabiduría para aprenderse ese texto bíblico, para pasarlo a decir. Cuando ustedes pasan aquí al frente y a decir un texto bíblico o una alabanza, ¿verdad? Las alabanzas, dice, son oración para el Señor. Porque si usted, cuando escucha una alabanza y está cantándole al Señor y le puede decir, Señor mi Dios, ¿verdad? Usted está contemplando la grandeza de Dios, ¿verdad? Oh, Señor Jesús, yo te amo, le alabaré. Usted está, esas alabanzas son dedicadas al Señor, que una alabanza la puede ser en oración, de las alabanzas de oración que nosotros cantamos también, ¿verdad? Tantas alabanzas que ustedes pueden cantar en sus casas que son de adoración. Oh, hay niños que dicen, no, yo no puedo orar porque no tengo palabras. ¿Algún niño puede decir que no tiene palabras para adorar a Dios? Todos tenemos palabras, lo que pasa es que a ustedes les da pena, pero dice que cuando usted está hablando con su amiguito, le sobran las palabras. Usted con su amiguita habla mucho, ¿verdad? Pero así como habla con su amiguita, así puede hablar con el Señor. Usted le puede decir al Señor, Señor, yo estoy aquí, quiero alabar, quiero bendecir su nombre, yo quiero portarme bien, o si he dicho una mala palabra, decir que lo perdone. Señor, perdóneme si he dicho una mala palabra, ¿verdad? Esas son las oraciones que usted tiene que hacer al Señor. Así como usted se comunica con su amiguita, así lo tiene que hacer con el Señor. Y dice en Colosenses 4:2, perseverad en la oración. Hay que orar, niños. Sabemos de que estamos en los tiempos difíciles. Sabemos, niños, de que los tiempos que están difíciles. Tenemos que ser siempre, ¿verdad?, perseverantes en la oración. Que nosotros, ¿verdad?, le pidamos al Señor que nos aparte de todo mal. Yo sé que ustedes están pequeñitos, ¿verdad?, de que tal vez se aburren, pero tienen que orar, niños. Tienen que pedirle al Señor de que les ayude, que ustedes quieren leer, en que, aunque sea, si no pueden leer, decirle a su mamá, mami, yo quiero leer un texto bíblico, que su mamá se los lea, que su mamá antes de dormir les lea un texto bíblico, para que ustedes se acuesten tranquilos. Hay muchas familias que cada vez que se acuestan, ¿verdad? Cuando están orando, leen el Salmo 91, porque ese dice el Salmo 91, es un salmo que es de gran bendición, es de gran poder, ¿verdad? Porque nos dice que nos libre, ¿verdad? De toda peste, pestilencia, que nos libre, ¿verdad? De toda maldad, que nos cubra con sus alas, ¿verdad? Ese, ¿verdad? Es un salmo bien bonito, le pueden decir a sus padres que se los lean para que ustedes lo escuchen. El Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es una gran oración que ustedes la pueden hacer, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Miren qué oración tan bonita, ¿verdad? O el Salmo 103, ¿verdad? Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Muchos salmos que son bien bonitos para orar al Señor, ¿verdad? Para que ustedes puedan aprender a orar, ¿verdad? Y decirle al Señor, aquí estoy, Señor, pidiéndole misericordia, ¿verdad? Por mi familia, por mis padres, por mis hermanos. Así tenemos que orar nosotros, niños. Tenemos que orar en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que orar. Cuando nosotros estamos en la oración,
podemos sentir y pedirle al Espíritu Santo, hablar, decirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. ¿Por qué le pedimos sabiduría al Espíritu Santo? Porque dijo Jesús de que él iba a dejar un consolador que era el Espíritu Santo. Y por eso nosotros le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. La sabiduría es para que ustedes aprendan, para que ustedes entiendan tanto en las cosas de la iglesia, las cosas espirituales como en la escuela, ¿verdad? Para que les dé sabiduría, para que ustedes puedan sacar buenas notas, ¿verdad? Porque les gusta sacar buenas notas. Amén, ¿verdad? Solo A. Oh, amén, felicidades, Brandito. Mire, todo sacó A. Amén, ya ve. Usted le tiene que pedir al Espíritu Santo que le dé sabiduría para sacarse A, ¿verdad? Bueno, algunos también llevan C, ¿verdad? Pero tiene que pedir al Señor que les dé sabiduría para ser bien inteligente, ¿verdad? Porque nosotros como padres nos ponemos felices cuando ustedes sacan buenas notas. Como cada domingo usted sabe, ¿verdad? Nosotros les pedimos que pasen a decir un texto bíblico, pero también ustedes tienen que pasar aquí al frente a dar un testimonio. Tienen que aprender a dar un testimonio de su vida. Decirle qué ha hecho Dios en la vida de ustedes. Porque solo están pasando a cantar alabanza. No están pasando a decir texto bíblico, ni a decir testimonio. O que oremos por ustedes. Porque también, si ustedes sienten algo, alguna tristeza, no, cualquier hermana puede orar por ustedes. Porque para eso estamos, niños. Gloria a Dios. Así es que, niños, sabemos, ¿verdad? El tema de hoy, ¿qué era? La oración, ¿verdad? ¿Y cada cuánto hay que orar? En todo tiempo. Orar sin cesar, dice el Señor, ¿verdad? Ajá, todos los días y en las mañanas, ¿verdad? Gloria a Dios, muchas gracias. Ajá, orar sin cesar, ¿verdad? Hay que orar, decían los hermanitos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude cada día, hermanitos. Que el Señor nos ayude a que seamos perseverantes en la oración. Gloria a Dios. Así es que, niños, que sea el Señor ayudándonos cada día a seguir adelante, ¿verdad? Que sea Dios poniendo en sus corazoncitos ese deseo de siempre adorar al Señor. Así es que voy a dejar a mi hermanita Mabel que ella ore. O sea, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos ayude y pidiéndole que sea el Señor, ¿verdad? Dándole fuerza y fortaleza a las familias que han perdido sus niños, ¿verdad? Quizás todos los vamos a poner de pie y todos sean reverentes, niños, vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Que sea Él dando fuerza a esa familia y todos en reverencia a la palabra del Señor. Así dejo a mi hermanita Mabel. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, quien vive. Y a su nombre. Gloria. Amén. La hermana Margarita estaba hablando de la importancia de la oración en todo tiempo, ¿verdad? Cuando nos levantamos, cuando nos vamos a la escuela, tenemos que pedir al Señor que el Señor nos guarde y que nos cuide, que ponga su protección sobre nosotros. Pero ahora vamos a orar, ¿verdad?, para que el Señor nos guarde. Pero si alguno de todos los niños que están acá quisiera que hiciéramos una oración especial por algo que a ustedes les gustaría que oráramos, pueden levantar la mano y podemos orar, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna petición de oración especial? ¿No? Ok, entonces vamos a pedirle al Señor que nos guarde, que nos lleve con bien en nuestros hogares, ¿verdad?
Ok, vamos a orar por él entonces, por su familia. Ella está pidiendo oración, dice, porque tiene un primito que hace 4 años que murió, ¿verdad? Vamos a orar por los padres de ese niño, ¿verdad? Que sea Dios consolándolo y que sea Dios pues, dándole esa fuerza, esa fortaleza. Amén. Gloria a Dios. Así que gracias, vamos a orar por eso. Amén. Bendito Dios. En esta hora, Señor amado, venimos delante de ti, Señor Jesús. Padre, dándole gracias, Señor amado, por esta oportunidad, Señor, que nos dio, Señor, de haber escuchado esa palabra preciosa, Señor divino, lo que es la oración, Señor divino. Pues sabemos, Padre Santo divino, que esa oración tiene que estar cada día, Señor, en nuestro corazón, Padre, en nuestra mente, Señor, de pedirle, Señor amado, a usted, Señor, porque usted es el que tiene el control de nuestras vidas, Señor. Bendice a estos niños, Señor amado, de camino a casa, Padre. Dios del cielo, guárdalos, cuídalos, Señor eterno, en las escuelas, Señor. Dios mío, que ellos tengan, Señor amado, Padre, en su mente, Cristo de la gloria, que el único refugio, Señor, está, Señor, en ti, Padre Santo, y que tenemos que pedirle, Señor amado, que nos guarde, Señor, de no caer, Padre Santo, en ninguna tentación del enemigo, Señor. Guárdalos, Padre Santo, bendito. También le pedimos, Señor amado, por la petición que ha pedido, Señor amado, Padre, esta niña, Señor, por su primo, dice que, Señor amado, que hace 4 años, Señor, de 4 años que murió, Señor, pedimos por sus padres, Señor, por su familia, Señor, que sea usted dando fuerza, fortaleza, Señor, a esos padres, Dios mío, que perdieron ese angelito, Señor. Padre bendito, muchas gracias, Señor amado, por todos los niños, Señor, que trajeron esas alabanzas, Señor. Gracias, Dios mío, bendito, porque estuvieron atentos, Padre. Aleluya, Señor amado, a esa palabra, Señor eterno, que trajo mi hermana, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias, Señor eterno, y llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y los niños dicen? Amén. Amén.